Hola, soy Juanca Ortega C. Hoy quiero hablarte de una enfermedad que a muchas personas lastimosamente la padecemos. No te asustes, no es nada saludable. Se llama la ocupitis aguda. Sí, el nombre suena muy charro, pero muy gracioso. ¿Qué es la ocupitis aguda? Te preguntarás. Es que uno quiere siempre estar ocupado, pero no necesariamente quiere decir que estás siendo productivo. ¿Cómo así? Estás con tu pareja, estás ahí en cuerpo físico, pero tu mente está en otra parte. Estás en el trabajo, cuerpo físico, pero tu cabeza está en otra parte. Tienes un ratico disponible y sientes que es perder tiempo, entonces debes estar o en el computador, en el celular, en alguna parte. Eso es ocupitis aguda. Es que tú estás siempre como tratando de hacer algo para no sentirte que estás haciendo nada. Esa ocupitis aguda, ¿qué hace? Muchas veces tú tengas una conversación con tu pareja, con un amigo, con una amiga, con alguien, con un familiar, y no le prestes atención. Simplemente estás ahí, pero estás pensando en otra cosa, en un problema, en la empresa, en cualquier cosa. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta de eso en estos días. Me di cuenta que en algunos casos sufro de eso. Quiero siempre estar ocupado. Quiero tener el computador siempre a la mano y no disfrutar de pequeños momentos. Entonces, tuve un llamado a la acción y a la atención. Me llamaron la atención y me dijeron, me retaron hoy mismo. Es que usted siempre se mantiene ocupado, pero no siempre está siendo productivo. Entonces, lo que yo quiero decirte es, y cómo aprendí a vencer eso, es tratar de estar en cada lugar, en cuerpo y alma presente. Si estás en una conversación con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con la persona que quieres, con un amigo, con una amiga, no importa con quién, en una reunión, con tu jefe, con el que estés, lo importante es que estés ahí, que no estés pensando en otra cosa, que estés concentrado en la conversación. Si estás jugando con tu niño, con cualquier persona, aprovecha ese momento, disfruta. Si está lloviendo, disfruta cuando llueve. O sea, es estar ahí en cuerpo y alma. Es dejar que la mente disfrute esos pequeños momentos. ¿Por qué? Porque si no, no vas a vivir en ningún momento. No vas a estar en el presente, no vas a estar en el pasado, no vas a estar en ninguna parte. La recomendación que yo te doy es, piensa en disfrutar esos pequeños momentos. Piensa que hoy solo tienes hoy. Y hoy es ese regalo de la vida. Mañana no sabes si te vas a despertar. Entonces deja la ocupitis aguda a un lado y está presente. Disfruta esos momentos, escucha a tu pareja, abrázala si necesita que la abraces, escucha a tu hijo, a tu amigo, pero está ahí. Si estás trabajando, estás trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Es que si tú estás siendo productivo, tú en menos tiempo puedes hacer una labor y disfrutar el otro tiempo para estar con tu familia. La ocupitis aguda no te deja. Te mantiene siempre con la cabeza como ocupada para no pensar, para no escuchar al otro. Entonces, ya sabes cómo vencerla. Estar donde tienes que estar. Se recuerdan, aquí, aquí y ahora. Recuerdan el video, aquí y ahora. Disfruta tu vida, que es la única que tienes. Disfruta este momento, que es el único que tienes. Por favor, me escribes, me dejas tus comentarios, me dices cuándo has sufrido de ocupitis aguda y cómo la has vencido. Soy Juanca Ortega C, no olvides suscribirte a mi canal. Chao.